La presidenta municipal María Hernández confirmó que el proyecto La Puerta al Mar recibirá una inversión que rondará los 570 millones de pesos, los cuales se destinarán al mejoramiento del acceso a la infraestructura básica para la protección del litoral carrillo-portense, así lo indicó. Claro, se habla de 570 millones de pesos para esta zona, que no solamente es la carretera, sino los espacios de playas. Van a limpiar toda la playa por dentro, ¿no? Para que puedan tener playas bien presentables y las zonas de playa que van a tener allá. Se hablaba antes de un museo, pero al parecer van a buscar que se haga aquí en la cabecera para que pueda estar expuesta por la historia de Felipe Carrillo Puerto. Hernández Solís reiteró que la preservación del área natural es una prioridad del ayuntamiento y el gobierno del estado. ¿Qué queremos hacer con esto? Que no tengamos que abrir más el espacio de la carretera y sean solamente entradas con puros carritos tipo golf, que estaremos viendo cómo serían para que no sean, vaya, que tengan identidad también estos, pero pues obviamente pues que no tenga contaminación hasta ese punto. Recuerden que esos carritos pues son eléctricos y pues hacia allá va la inversión. El camino, ella lo tiene muy claro, hay que buscar la preservación, eso es importantísimo. Entonces ya, también ella viene a presentar el proyecto. Sobre las acciones en materia de seguridad, la presidenta municipal informó que se está avanzando la licitación para las cámaras de seguridad, en la que se invertirá 6.8 millones de pesos, y para la adquisición de patrullas, en las que se invertirán 2.8 millones de pesos. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.